Iniciativa a título personal de la senadora Soledad Luévano, en donde está proponiendo modificación al artículo 1, en donde se señala, actualmente el artículo 1 señala, la separación del Estado y las iglesias, así como de la libertad de las creencias religiosas. En la modificación que ella hace, se señala, la presente ley fundada en el derecho humano a la libertad de convicciones éticas, de conciencia y de religión, es reglamentaria de las disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Presidente, evidentemente se elimina esta idea de la separación del Estado laico y las iglesias. Usted como juarista y Juárez como un defensor de esa separación, ¿cuál es la opinión que le merece esta iniciativa a título personal? Como tú lo mencionas, es a título personal. Es una iniciativa, es un derecho que tienen los legisladores, se requiere el consenso en el grupo, ¿sí? Y se requiere que al final, ¿no?, esa iniciativa se apruebe. O sea, es apenas un proyecto, ¿no? En lo que a mí corresponde, considero que ese tema no debe tocarse. Y se resume en una frase que viene de lejos, incluso desde antes del cristianismo: el amor al prójimo. No solo de pan, vive el hombre. Pero considero que eso ya está resuelto desde hace más de siglo y medio. Creo que eso se resolvió, la separación del Estado y de la Iglesia. A Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. No considero que modificar este principio ayude. Yo creo que todo el mundo, o la mayoría de los mexicanos, está de acuerdo en que prevalezca el Estado laico, lo que establece la Constitución. Y el Estado laico también, hay que decirlo, significa garantizar la libertad religiosa, es garantizar las libertades y garantizar las libertades de creyentes y de no creyentes. Que se piense bien, que no debemos auspiciar nada que signifique confrontación. Apúntele bien. Es que cada ciudadano tiene su criterio y somos libres y tenemos que respetarnos todos. Podemos no estar de acuerdo, pero garantizar el derecho a la libertad, a la expresión libre. No, desde presidencia no está contemplado.